Señor diputado, la Unión Europea desde el principio ha hecho lo que puede hacer, que es llamar a las partes a la contención y al diálogo y a un alto el fuego que ha sido ciertamente violado. Financiamos el desminado de los territorios. Estamos pidiendo una investigación para que podamos saber qué es lo que ha ocurrido con estos vídeos que muestran a soldados armenios prisioneros de guerra siendo asesinados. Eso es un hecho absolutamente evidente, constatable, que la artillería azerbaiyí y sus unidades de drones han bombardeado zonas dentro del territorio de Armenia. Y hemos dicho que esto es completamente inaceptable. Nuestro argumentario pasa por pedir el regreso de las tropas que combaten dentro de las fronteras internacionales reconocidas.